de rococó. Y mira nada más. ¡Ay, párale! ¡Páramela! Esa es una fotografía en la que si haces un acercamiento, no sé si andaba yo descalzo o traía yo unos guaraches. Son guarachitos, se ven guarachitos, ¿no? Porque esta imagen es muy significativa para que vea la gente que desde abajo se puede obtener el éxito. Desde muy abajo. Descalzo. Descalzo. Así estaba Ernesto Chavana de niño. Igual que muchas personas que seguramente ahorita están viviendo en esta situación. Yo la viví en carne propia. Por eso estoy tan aterrizado en la vida. Totalmente. Porque esta es una rueda de la fortuna y a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y me tocó vivir esos momentos tan difíciles. Y ahora que veo esa imagen y esa otra, me recuerdo a mi señor padre, porque con estas temperaturas y lluvia, llegaba él en su motocicleta, llegaba y tocaba de una manera muy especial la puerta, así. Y sabíamos que llegaba papá a la casa empapado, con un frío, con las manos congeladas. Y yo lo veía llegar, y ese también fue un gran ejemplo para mí, para poder trabajar arduamente como mi señor padre lo hacía. Eso es lo que nos dejó mi papá. Que en paz descanse, y lo recuerdo muchísimo. Sabemos, Ernesto, que eres una persona que has picado piedra, te ha costado trabajo todo lo que has conseguido, pero gran parte...